Hola, hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto de que puedan estar acompañándome una vez más. El video que les voy a compartir hoy es cómo decoré la casa para esta Navidad del 2019. Ya les había compartido en un video anteriormente los planes que tenía, cómo es que quería que todo resultara. Les invito a que vean ese video anterior a este y aquí les muestro cómo es que quedó. No son muchas las decoraciones, solamente decoré mi sala, pero con mucho cariño se los comparto. Espero que les guste, que lo disfruten y que puedan pues tomar algunas ideas, si no es para esta Navidad, tal vez para la próxima. Bueno, gente bonita, aquí entrando ya del recibidor, acá está el recibidor, la puerta. Ya aquí entrando está la sala, que es lo que decoramos. Les voy a empezar platicando primero por esta parte de acá que tenemos aquí. Esta escalerita que está aquí, tengo en mi canal un video de cómo la hice. Es nada más así con unos trocitos de madera y con como de estos tés de tubería de cobre. Estos de aquí. Está muy sencilla de hacer y yo durante el año la utilizo para colgar revistas o en invierno alguna cobijita o así, pero cuando es Navidad me gusta decorarla de acuerdo al tema. Y como les comentaba, este año decidí que fuera verde, negro y dorado y puse esta guirnaldita aquí de follaje artificial que ya tiene sus foquitos y luego también esta guirnaldita de cascabeles doraditos. Son unas guirnalditas que están muy bonitas y que suenan muy bonito. Y para darle ese toquecito negro decidí poner unas esferitas colgadas con listón negro. Estas esferitas son de cristal y les puse adentro diamantina. Diamantina así negra y para que se vieran así un poquito más con el color negro y le colgué algunas aquí a la escalerita. Les voy a mostrar lo que puse en este mueble de acá, que tengo una decoración fija que la moví para ponerla acá arriba de estos libreros, de estos, perdón, esos estantes. Puse ahí arriba lo que tenía acá en este mueblecito y pienso que se ve bien ahí por el momento, donde tengo mis piezas de cerámica. Y aquí decidí ponerlo un poquito más con el tema velitas, dorado, verde y negro. Si recordarán, en el video anterior les dije que mi inspiración había sido un venadito que había visto así negro y el follaje verde y dorado, así que traté de recrear más o menos la idea que tenía, tratando de utilizar un poquito las tendencias que vi que estaban como en decoración este año. Pues traté de hacer lo que pude para que se viera lindo. Y este venadito que les compartí en el video anterior era dorado y sí decidí pintarlo con pintura en aerosol color negra, pero no lo pinté completamente porque me gusta que se vea como medio doradito. No sé si ustedes lo alcancen a ver, no se ve completamente negro, sino se le alcanza a ver parte del dorado. Y le puse un listoncito, le amarré un cascabelito y es como el centro de esta área que está aquí. También puse unos capelos como estos. Y adentro le puse un tipo de follaje, un tipo de eucalipto que se llama parvifolia. Y todavía está un poquito fresco, pero cuando se seca se ve muy bonito. Ya ven que los eucaliptos cuando se secan se ven muy bien. Puse parvifolia en ese y también en este chiquito que está acá, una ramita así como medio torcidita, se me hizo que se veía bonita. Y también puse unas ramitas así nada más sobre la mesa de parvifolia. Y aquí en otros capelos así chiquitos los llené con esferitas doraditas, otras verdes, otras tienen cascabeles como esta de acá, otras tienen puras lucecitas de hadas porque también puse como una extensioncita de lucecitas de hadas entre las cosas aquí para que se viera. ¡Oh! No prendí las velas. Estas velitas también van aquí prendiditas. Déjenme las prendo. Y así ya le dan un poquito más de luz. Me gusta mucho cómo se ven las velas. Y estas son LED y se ven muy bonitas porque se mueven así como poquito, como si fueran naturales. Las compré, creo que las compré en Amazon. Me salieron económicas, fíjense, están bien padres. Bueno, volviendo al tema. Acá
Como quería incluir el negro en más partes y no sabía bien cómo, pues decidí hacerlo con listón. Estuve buscando listón de terciopelo negro y no encontré. Busqué y busqué y pues terminé comprando este otro así, pues que no está tan grueso. Y decidí ponerle a lo mejor un listoncito acá, a este otro capelo que tiene también como una bolita le puse también. Y acá abajo, en estas partes de acá, quité los adornos que casi siempre tengo, nada más dejé libros y así. Y puse estos como tipo terrarios geométricos y a unos de ellos también les puse algún listoncito así negro para que pues tuviera algo de la parte de la decoración negra que quería incorporar de alguna manera. Bueno, gente bonita, y de esta parte me voy a pasar acá a la mesa de centro, que tengo un nacimiento que ya les he compartido muchos años, que está hecho de maderita y es el que siempre pongo cada año. Está hecho con carretes de maderita antigua que nos regaló un amigo de nuestra familia, que siempre cada año les explico y les comparto lo mismo. Yo creo que siempre lo voy a poner. Y nada más lo quise poner así, tal cual. Hay otras veces en las que les pongo hasta algodoncito para que parezca nieve y le he puesto follajes y lucecitas. Y ahora nada más quise ponerle estas velitas así que están ahí. Estas velas LED también. Así lo quise dejar nada más sencillo. Aquí en el sillón, gente bonita, solo puse unos cojines gris así oscuro que ya teníamos. Este cojín dorado también que ya tenía. Y lo que me gustó mucho fue esta sillita, la tenía aquí donde está el arbolito. Y hace poco la compré, se las compartí en un video. Y es como que muestra así el concepto de lo que yo quería, el color negro. Y ese cojín que puse ahí de estrellita con puntitos dorados, es la idea de lo que a mí me gustaba para este año. El negro, el dorado y el verde. Bueno, y de aquí sí nos pasamos ya al arbolito para compartirles ya cómo quedó. Todas las decoraciones que utilicé en esta ocasión ya las tenía de navidades pasadas. Ya tenía decoración verde, tenía decoración dorada. Nada más lo que hice fue poner estas negras que están aquí, pero yo las pinté. Eran doradas y solo puse algunas así para darle como el detallito negro que quería. Miren, acá hay otra. No me acuerdo por qué lado puse otra. O acá también. Ahí hay otra. Y siento como que aunque sean nada más poquitas, como que dan ese tono negro que a mí me gustaba y ya como que ya combina más con esto que está acá de este lado. Y también lo que hice fue ponerle listón negro a estas esferas que están muy grandes, así un moñito de listón. La idea que yo tenía en un principio era que conseguir, como les comentaba, como listón así tipo de terciopelo, así grueso, y ponerlo alrededor así del árbol o no sé, que se viera bien bonito, pero aún así me gustó. Me parece que se ve bonito esos toquecitos de negro. Y de las esferas, esta idea me gustó. Junté muchas esferitas y las uní con hilo así de este nylon o cáñamo y parecen como racimos. Miren, acá tengo otro. Se me hizo que se veía padre. Aquí está otro así como racimo de muchas esferas. Y otras pues son esferas que he ido juntando. Estas verdes opacas me encantan. Y estas que salen así también, estos como tipo ramitas. Me gusta mucho también cómo se ven. Estas las tengo desde hace mucho tiempo ya. Y estos adornitos también. Cada año los pongo, si pongo dorados siempre los pongo. Y ahí arriba puse una estrellita. No sé si la alcancen a ver. Ahí está. En la parte de abajo puse una, como un cubre, ¿cómo se le llama? O pie de árbol, doradito así con brillitos también que ya tenía también. Pues de hecho la verdad todo lo que utilicé esta Navidad fue reutilizado de otros años. Lo único que les compartí fue que compré ese cojín, también
el venadito, aquel que está allá, todas las velas, terrarios y todo eso, pues yo lo tengo por mi negocio de decoración de eventos, tenemos todo este tipo de materiales y pues nada más los agarro y los pongo aquí en la casa. Y acá en la cocina, gente bonita, en esta ocasión la verdad no puse nada, está así nada más. Si me animo más adelante, tal vez hasta pongo algo, no me acerco mucho porque no he lavado los trastes. No lavé los trastes ahorita y allá está todo. Les voy a dar zoom para que vean el desorden que tengo allá. Miren, es que hice la cena y todo y no alcancé a lavar los trastes. Y dije, no voy a grabar la cocina. Pero bueno, ahí está, ya quería grabar el video. Pero si decido poner algo luego aquí de decoración, ahí les platico. En la mesa tampoco he puesto nada. Esto que tengo aquí nada más es de unos floritos que ya tenía, de flores que me quedaban, algo de eucalipto, margaritas, este dólar también que es una variedad de eucalipto y ya se está secando. Es nada más lo que tengo, pero a lo mejor luego, si me animo esta próxima semana, tal vez pongo algo relacionado con la Navidad o allá en esos estantes de ahí. La verdad no estoy muy segura, ya veré qué pongo. Hay otra cosa que se me pasaba a compartirles, es el piano, que siempre trato de ponerle como un toquecito también de lo que tengo acá. Aquí de este lado tengo como este florerito dorado y estos follajes, este se llama ruscus y es un follaje que dura muchísimo tiempo, así es natural, pero dura, puede durar hasta meses, así si lo tienes en agua es impresionante lo que dura, hasta me ha tocado tenerlo más de mes en agua y sigue igual, es de lo mejor, lo utilizo en los eventos porque aguanta de todo. Y luego, de hecho lo tengo aquí porque me sobró de un evento que tuve hace 2 semanas y miren, está como si nada. Y tenía unos atados y dije, ay, pues por lo verde y follaje así diferente que no sea pino, como que no se me antojaba poner tanto pino, no sé, quería más follajes así naturales. Y lo puse en este tipo de basecita dorada y luego aquí tengo un monito, este de estos que suenan. Para que lo escuchen. Este se lo compré a mi niño chiquito, al Donatito, porque mi mamá antes tenía uno. Ay, cómo le gustaba estarle moviendo ahí, dándole cuerda. Y ahora le compré este a él, así que pues él ya se da vuelo ahí dándole cuerda. Aquí tengo pues los cuadros que siempre tengo de nuestra familia. Recuerditos, también este tengo mucho que lo tengo aquí, me gusta cómo se ve, nada más tiene unas velitas y pues así está el piano. Y pues esto es todo, gente bonita, espero que les haya gustado este videito en el que les comparto un poquito de nuestra casa en esta Navidad. Me voy a ir para este lado para que vean cómo se ve de acá, de este otro lado. Miren, ya queda así. ¿Saben que tengo otro pinito chiquito? Que hay ocasiones en las que lo pongo en nuestra recámara. Y tengo unos adornos rojos que están bien bonitos. Y se me antoja tal vez decorarlo en la parte de arriba. En el cuarto ahí de la televisión, en la estancia. Si lo llego a poner, les comparto un videito de cómo quedó. Ya sería más bien rojo con blanco, se me antoja. Pero no estoy muy segura, a ver qué pienso. Si me animo, se los comparto. También quiero invitarlos, gente bonita, si es la primera vez que están visitándome aquí en mi canal, que no se olviden de suscribirse. Si les gusta esto de la Navidad, tengo algunos videos de años pasados donde les compartí unos DIYs, ideas y cómo hemos decorado nuestra casa en los últimos años. Les voy a dejar una lista de reproducción en la cajita de abajo de información por si quieren verla. Y pues esto es todo, mi gente bonita. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les vaya muy muy bien esta Navidad. Que disfruten mucho, mucho esta temporada tan bonita con su familia y las personas a las que aprecian. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.